Cronistas de la época cuentan que se podía viajar bajo las ramas de los árboles, del Cantábrico a Santa Fe. Y que una ardilla podía ir saltando de rama en rama, sin descender al suelo, desde el Pirineo hasta Gibraltar. Esta extensa masa boscosa está formada principalmente por pinos, hayas, castaños, robles y sobre todo por encinas, cuya gran resistencia les permite vivir ya bajo el sol que calcina, ya contra el hielo invernizo de nuestras mesetas. Su verde oscura fronda está compuesta de hojas pequeñas de forma variable, enteras o dentadas y espinosas. En primavera brotan las flores masculinas agrupadas en una especie de flecos o amentos. El viento llevará el polen de estas flores hasta las flores femeninas que nacen en las axilas de las hojas jóvenes, fecundando así el óvulo que va aumentando de volumen hasta convertirse en fruto. La bellota, protegida por una cápsula espinosa. Los vegetales son la primera y principal fuente de vida de nuestro mundo, ya que la energía solar es fijada mediante la función clorofílica de las plantas. El fenómeno se realiza gracias a estos microscópicos corpúsculos verdes, los cloroplastos, que formando parte de la hoja, le dan su color. La energía solar, captada por los cloroplastos, absorbe el anhídrido carbónico del aire, que al reaccionar con el agua de la hoja, crea la materia orgánica vegetal, mediante la que crece y se desarrolla la planta, a la vez que expulsa oxígeno que va purificando la atmósfera. La energía acumulada proporciona alimento a multitud de seres, como esta Erannis de foliaria, que parece medir el tallo por el que asciende, por lo que los naturalistas las llaman geómetras. Se alimenta de hojas. A la menor alarma, se quedan inmóviles, como una ramita más, pasando inadvertidas a sus enemigos gracias a su acentuado mimetismo. O como estos pulgones que extraen con sus picos la savia, transformándola en materia animal. Pero uno de los peores enemigos de la encina son las larvas de la lagarta, Limantria dispar, que engullen hojas sin cesar, hasta desnudar totalmente el árbol. Cuando han agotado las hojas de una planta, segregan un largo hilo de seda del que penden como de un paracaídas que el viento traslada lejos extendiendo la plaga. Thank you.
Los numerosísimos consumidores de materia vegetal terminarían con todas las encinas si no existiesen otros muchos seres que a su vez se nutren de ellos. Como estas mariquitas que pronto se comerán los pulgones limpiando los brotes atacados. O estos otros escarabajos, los calosomas, que van devorando sin cesar oruga tras oruga hasta eliminar la plaga de lagarta. Esta lucha entre los comedores de vegetales y los predadores que se alimentan de ellos establece el equilibrio que favorece el crecimiento del bosque. Así se va formando el suelo del sotobosque, origen del más rico terreno vegetal. Del bosque y el variado tapiz vegetal que cubre el suelo garantizan la vida de una abundante población, productora de alimentos fundamentalmente necesarios a la humanidad. Este equilibrio ecológico, surgido de la lucha biológica de las especies concurrentes, fue alterado por el más poderoso de los habitantes del planeta. El hombre, seducido por beneficios inmediatos pero efímeros, irá transformando los antiguos bosques en terrenos improductivos, sin fondo, donde la erosión de las aguas y el viento irán descarnando y esterilizando el suelo para convertirlo en extensas estepas desérticas. La imprevisión y errores de largos periodos de tiempo ha hecho que lo que fueron antaño extensos bosques, garantía de una abundante y variada fauna, filtros de una atmósfera pura y saludable, se conviertan en inhóspitas estepas.
La población aumenta sin control y la alimentación, el aire puro, la salud de nuestros hijos exige que hasta el último palmo de tierra sea explotado de manera más científica y racional.